been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, Batman with his fists. And clearly I don't see myself up on that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Lost myself when you pulled me closer.
now I know that it's too late. It's been a feeling from the beginning. Now I know that this is the end. And then now when you left me broken, is it playing in my head? Don't say goodbye, don't say goodbye. I would walk with you through the fire. Stay by my side, stay by my side. Show me dark when I need a light. ¿Pasó? A ver, uno, estamos muy, muy blancos. Y dos, no se peinó esto. No, ¿cómo que calvo? ¿Cómo que calvo? Me desespera mucho. Tengo que aprender a recordar. Uf. Aquí. Espérenme, espérenme. Ahorita. Eso. Ahí. Ahí. Perfecto. Perfecto. A ver, no sé por qué se peina tan extraño. Está bien, ¿no? Un poquito diferente hoy. Hoy, como quiso peinarse. Bienvenidísimos. Gamer Fire, Mr. Joaquín, Mr. José Rodri, que te vi por ahí arriba. Androide, Rodri manda bienvenidísimo saludos, Androide. Ayer jugamos Nan, Cuphead. Vamos a probar. Llevamos nuevamente Nanoland en la 80 y pelos por ciento del juego. Se queda en la 1,18 y si aproximadamente. Lo pones vamos muy muy bien, Mr. Joaquín. Ayer no viniste, no sé si ayer se te extrañó y dirás ¿por qué? Porque ayer jugamos Minecraft. Probemos, la primera ya tengo parte. Todo listo para entrar al ayer lo probé. Ya estás olvidándolo. Gay Pride, Gay Pride, Gay Pride, Gay Pride, Gay Pride. Me importa, ¿verdad? Para pa poder jugar juntos. Pero vaya, al no estar streameando, por ejemplo, mi Minecraft va finísimo cuando no estoy en stream. El tema era lo del stream. Entonces, ayer comprobé que funciona bien. Que funciona bien. Entonces, seguimos firmes para el domingo 20. Iniciar Nanoland. Vamos a probar nuevamente Nanoland en la 1.16.5 o se queda en la 1.18. Si lo pones en 1.16 para 1.8, no sé si se pueda, pero ojalá.
No, 1.8 no. 1.16 a lo mejor. A lo mejor. Hola, princesa. Un besote, ¿cómo estás? Primero vamos a hacer cosquillitas en un piojito a princesa. 1.8 no lo veo viable. Las cosas como son, No lo veo viable. ¿Quién me faltó? No me faltó nadie saludar por aquí. Parecía CCC que no. Cuenta, Mr. José. Mientras voy preparando. Pau, 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 papara. ¿Puedo apagar un monitor? Bueno, en teoría. En teoría arreglé una vez más el monitor. Recuerdan que tenía el monitor Rodri acá. Rodri manda saludo, nos quiere encendido. Decir. Y si pones de 1. 16,5 para 1,18 se me fue el 1 no y lo el vas bot? A hacer así o como cuéntame y si proba Emels. ¿Por qué no escucho el bot? ¿Por qué no lo escucho? Nahan Online nos quiere decir hola. ¿Por qué? ¿No lo escucho? Propiedades. Advanced Audio Properties. ¿Y en dónde está? Aquí. Monitor y output. Hola, princes. Jugar Brawl Stars se volvió una responsabilidad más en casa. Es correcto. A ver, tenemos que jugar a Braulio. ¿Por qué no escucho el bot? ¿Alguien sabe? Mr. José barra baja 777 mira, mira, mira. Nos quiere decir. Bueno, la te acuerdas que la otra vez había petado una computadora, pues me pasó lo mismo. Pero no lo oigo. Dale, dale, princes, juega un poquito, ahorita te alcanzo. Que porque no se escucha el bot. Probando. ¿Ustedes lo escuchan? Nahan Online nos quiere decir. Si ustedes lo escuchan, yo perfecto. Porque veo que funca. Veo que funca, pero no lo veo. Por ejemplo, duda. El refresh. Pero no se escuchó el mío. ¿Cómo? Ah. Sí, el a ver, extrañísimo, ¿Saben qué creo que es? No debería. Probando. ¿Saben qué creo que es? Nahan Online nos quiere Olvídelo. Decir. Probando. Olvídelo, ya lo escuché. Yo formulando teorías. Wow, yo creo que ya sé qué es. Olvídelo. Rodri manda saludo, nos quiere ahí, decir. Ahí, ya la oigo, Probamos ahorita probar en la 1. No, hoy toca Braulio. 16,5 para estar seguro en el domingo se pueda correctamente y aprendí la PC que dices, bro, aunque sea 10 minutos. Como que tengo cerrado el Minecraft. Para probar se gay tarda pride, para aprender gay el servidor. Gay pride, gay pride, gay pride, el servidor gay pride, se tarda gay en prender. Gay pride, gay pride, gay. Entonces, preferiría que fuera... A ver, puede ser mañana o el siguiente stream.
Cuatro veces que me apretaba una computadora, pues me pasó lo mismo, pero esta vez estaba conmigo. Él me borró el trabajo, yo le pegué a la mesa y apagó su computadora. A ver, el... ¿qué día fue? ¿Antier? ¿Se nos apagó la PC? ¿Nos salió pantallazo azul y todo? ¿Pantallazo azul y todo? ¿Qué fue? No lo sé. Mi teoría de eso es lo que les decía. Conecté como tercer monitor la TV, pero la pantalla estaba tomando una resolución 4K. Entonces creo yo que para el pequeño bebé un 4K fue mucho para procesar. Entonces, al momento de querer pasar la música para allá y todo, agarrar recursos para un 4K murió, petó. Pero por ejemplo, ahorita en español, a ver, es una teoría mía. Es una teoría mía. Lo hacemos en dibujito, mira. Vamos a hacerlo en dibujito. Déjame saco el cablecito. Es que es con... A ver, es mi forma de entenderlo. Para empezar. Uno, es mi forma de entenderlo. No es que sea la correcta. Pero creo yo que por ahí pudo haber ido. A ver, déjenme conectar esto. Conecto esto. Yo me lo paso por acá. Uy. Ahí. Ahí. Rodri manda saludos. Nos Rodri quiere decir. Bueno, espérame, solo apagó la PC. Es dale, que dale. La prendí y una historia. Aquí. Una vez estaba jugando Braulio y me tocó Pam, León, Andrés, Fabio y Vivi y me quedé. Que me salió mucho y el otro día me salió Adrian, Frankie, Spike, Kim, Glitz, Dog, Face, Strau, Beari, WT, Rook, Rack, Attack, Brain, Slug, Pound, Curse, Litits, Boshi, Time, Freaking, Stinking, Cool, Story, Bob. Super, Bin, Lin, Triarch, K.A.P.O., W, You, Don't, Say, hola, Party, viene Time, un poquito Rito, Tinky Winky. What, The Illuminati, Morphin, Time. Hola. A ver, ¿qué pongo esto? ¿Qué pongo esto y lo... ¿Pero por qué? ¿Ando un poquito trusky? Mi pregunta es, ¿por qué anda trusky? No debería andar trusky. Que me la vuelvo a probar. Un minutín. Trust. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay! A ver, voy a hacer uno nuevo. Mira, no. No, no hago uno nuevo. Lo hago en el mismo que hemos estado haciendo dibujitos aquí. En este. Mira, aquí. A ver, déjenme cambiar la pantallita. ¡Pau! Ahí está, ¿no? Entonces, aquí estábamos haciendo la muestra del cableado, ¿no? Entonces, mi teoría es la siguiente. Mi teoría es... Vamos a agarrar un color oscuro. Este es... Pero así de lápiz. Un lapicito. Este es el CPU, ¿no? Entonces, traemos una pantalla que supongamos que es de este tamaño, ¿no? Una pantalla de esta o esta. Una de estas dos pantallas. Entonces, tenemos otra pantalla del mismo tamaño. Estas dos son iguales. Y tenemos una pantalla, que es la tele, que supongamos que es de este tamaño. O sea, el 4, o sea, si estas son 1K,
O sea, son 1080 por 1920 píxeles. Es 1080 por 1920 píxeles. Esa es la dimensión de un K. O HD, lo hemos visto mucho en videos. O sea, si tú ves vídeos en 1080, es esta resolución. La televisión estaba marcando un 4K. O sea, como si fuera 4 veces de 1. ¿Qué significa esto? Mi teoría es que el CPU, supongamos, tiene 6 conectores. No es así, pero esa es mi teoría e interpretación, ¿no? Entonces, estos son los recursos. Los recursos de la PC. Entonces, mi teoría es, para un monitor de 1K ocupa uno. Sencillo. Este lo voy a poner para el de acá, ¿no? Para que no se entrelacen tanto. Ocupa uno. Entonces, mi teoría es que para el 4 ocupa los 4. Entonces el CPU truena. ¿Ah? Esa es mi teoría. Lo que hice ahora es hacer un símil como si esta pantalla también fuera de un K. ¿Qué planeo yo con esto? Que la PC diga, ah, este es un K. Vamos a mandarle solo un conector de 1 a la televisión y que quede esto para que el CPU respire. ¿No? Esa es mi teoría. Esperemos estar en lo correcto. A ver, y muchísimas gracias a esas 6 personas que están viendo cómo explico, a mi entender y mi parecer. Ok, sí, a ver. Creo que ni yo me entendí, pero esa es mi teoría. Momento escuela, ¿eh? Momento escuela. ¿Algo más que quieren que explique antes de pasar a Braulio? Explicamos las probabilidades de comprar el Braulio Pase. A ver, si llegamos a la meta de followers, lo compramos seguro. Creo que me voy a quedar en el nivel 27, 28. A ver, yo me estoy creyendo que puedo engañar a la PC. Pero a ver, las PCs son más inteligentes que yo, muy seguramente. Sí, o sea, la cantidad. Estos conectores son X. Entonces, calcúlalo. Yo creo que es un cuarto el recurso que estamos usando. Vaya, mi lógica, si de 4K lo baje a 1, mi lógica es que estamos usando un cuarto del poder. Vámonos a Braulio, mejor, me estoy enrollando. Braulio. Hecho, ya está el de jugar con espectadores. Perfecto. Y me salgo de aquí y entramos a Braulio. Les platico un poquito cómo vamos. ¿Hola? ¿Ahora esto no se oye? ¿Pero qué pasó con mis...? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué pasó con esto? Aquí, ok. No, a mí sí, pero... ¿Cómo lo desactivo? Este. Ah, ¿por qué? Eh...
Es que no sé por qué no me está ahí. No sé por qué no está tomando el audio del juego. A ver, ¿y si lo quito? Pongo la cámara y lo vuelvo a poner. ¿Esta cuál es? Ah, esta creo que es la de... ahí. Default. Si yo cambio este... ¿por qué no lo oigo? ¿Alguien sabe? Twitch. No, pero es el OBS. Es el OBS. Es lo que me molesta. Es lo que me molesta. Que es el OBS, lo que parece. ¿Qué hago, chicos? Nos vamos jugando sin... ¿también? Ah, bueno, eso tendría que... pantalla, esto es. Pero pasó igual con el bot. Tengo que ver lo del micrófono, eso es cierto. Tengo que ver lo del micrófono, pero ¿esto qué hacemos? ¿Jugamos con musiquita? Jugamos con música, porque si no, no nos vamos a jugar nunca. Ahí está. Vamos a jugar con música por hoy. Yo creo que mañana, conociendo el juego, mañana funca. No, 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 porque se escucharía... mira, sound effects, music, todo bien. ¿Saben qué? A ver, voy a probar algo rapidísimo. Si funciona, ya le hicimos. Desconecté la capturadora. Desconecté la capturadora a ver si puedo. Dije que suena la música, claro. La capturadora, a ver si... mira, si la activo no va a salir nada. Entonces aquí voy a cambiar a este. Esa. Y aquí. A este. A este. A este. Porque sale que sí. Hay... aquí... no puedo. A ver, lo voy a desconectar. Ahí está, se oye. Se oye. Lo oye, ¿no? Bueno, no se oye, pero... pero ahí está. Vamos a conectar. ¿Funca? Hoy no quiere funcar. Nos hemos pasado la vida. Vamos a jugar antes de que se ve. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, esta es la cuenta mini. Aquí no vamos a jugar nada.
Que le den. Ah, bueno, quería empezar con una aperturita. Está haciendo cosas raras, ¿eh? Está haciendo cosas muy raras. Quería empezar con una aperturita porque en este... esta season no nos compramos el pase aquí. Definitivamente no nos vamos a comprar el pase. Entonces vamos a abrir estas cajitas para no quedarnos sin abrir nada. Mira, Star Power, muy bien. Vamos a abrir 7. Otra Star Power. Buena apertura. Esta está haciendo una buena apertura. ¿Para quién? A Grom, porque no tenemos ni gadget de Grom. Esa es. Un poquito más. Gadget nuevo. 2 Star Powers, 1 gadget. Para mí es buena apertura. De aquí. No nos sale nada. Bien, 200. Parece bien. Y tenemos 47 gemas. Les digo, aquí tenemos misiones. Sí, pero. Me llaman más las de la cuenta grande. Si tenemos tiempo, vamos a la cuenta chiquita. Bienvenidísimo, Bartimork. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, Bartimork? How are you doing? Estamos en el nivel 24. Y me quedan 3 gemas para comprar el pase. ¿Qué pasa? Si yo llego a nivel 36, lo desbloqueo y lo compro, o sea, lo compro gratis. ¿Te parezco calvo? ¿Cómo que te parezco calvo? Entonces vamos a hacer misiones de Wipeout, misiones en Bounty, misiones en Atraco. Vamos a ver qué podemos hacer. Wipeout estaba jugándolas con Edgar. ¿Tienes canal de YouTube? Así es. Que de hecho no está en las redes, pero si vas al canal, en los links del canal, tienes ahí el canal de YouTube. Que de hecho es igual que aquí en Twitch. Puedes buscar en YouTube NanOnline y te va a salir. Es... Sí. Es la N roja como la tenemos aquí, esta de aquí, pero con el fondo morado. Hacer alusión de que son resubidos de Twitch. Y son literalmente resubidos. Creo que ahorita resubí el stream de ayer. Ya me lo reviso. Creo que ayer subí Nan Online. Ah, no. Ah, sí, Domingo de Lloros. Entonces, hace una hora. Únete a Nanoland. Hace una hora terminó de subirse el video o el stream de ayer. No, soy yo termino. Normalmente termino stream y al terminar stream se carga. Entonces termino stream y lo subo a YouTube. Normalmente, ayer me quedé dormido. Pero normalmente así sería. ¿Estás ahí, Princess? ¿Quieres jugar? No sé si Princess quiera jugar. Voy a calentar. Si viene Princess, yo feliz. Pero voy a calentar. Pim, 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 pim. ¿Te vienes a jugar? This is so lame. El mapa está buenísimo. Yo de aquí... Buena. Buena y muero. Me llevé una kill. Yo lo que no puedo hacer es morir. Bueno. Estoy haciendo kills, pero muy malas. Ay, perros. Ya la perdimos. Es porque estoy jugando sin Princess, ¿no? Creo que estoy jugando sin Princess.
déjame lo busco. Mira, aquí está. Aquí está, princess. Y yo le doy vida. Oh, vente, vente, no te veo aquí, Mr. José. No te veo, pa. No te veo, pa. Ah, no pasa nada, pa. No pasa nada, pa. Aquí estamos contentos de tenerte por acá. Que sirve que platicamos más, que cuando estás jugando no platicas. Triste, pa. No estés triste, Mr. José. Don't be sad. ¿Eh? Pero perro, no te salió, amigo. Le salió un poco yo. Esa perro. Wow, hardcore. Four takedowns left. Una reacción es... No tengo muchas cosas que quiera reaccionar, ¿eh? Que también creo que es altamente importante, pues, para hacer un video de reacciones, ¿no? Tener algo que quiera reaccionar. ¡Ay, perro! A ver, que estamos perdiéndola. Pero realmente la Anita no fue muy útil. Los osos que lanzaba eran bastante malos. Dejémoslo ahí. La Anita tenía unos osos bastante malos. Mira, si me río, una sub. Y si no me río, la regalas tú. Trato justo. Trato de caballeros. Si me río, la regalo yo. Si no, la regalas tú. Va. ¿Qué fue eso? Ah, Max. Quiero... La Piper va a venir. Ay, pero brinqué. La Piper está on fire. La Piper está... En fuego. La Piper está... Oh, qué buena. Bien, 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 Tekin. ¿Cómo va? Bien. Bien. Cuidadito. Cuidadito. ¿Cómo le meto? No sé cómo meterle tarjeta. Te soy sincero. ¿Qué pasa, Princess? No entiendo el juego. Es como casa estelar. Pero el primer equipo que mate a 8 gana. ¿Qué, Braulio? Es que mira, también yo me pongo un Edgar a 500 copas. Mira, ponte Ash. Ponte Ash, Princess. Y yo me pongo... Ah, fan. Vamos a bajar un poquito. I'm so manky. Se cancela. Se cancela. Lo reaccionamos por diversión. ¿Cuándo estará bueno un reacciones? Unas reaccioncitas, pa. Que sí se antoja la DVD. La DVD. Pero me... Amiga. Bien, Princess. Mira qué diferencia. Qué diferencia. No leíste la misión de ganar 15 partidas. No me avisaron. Yo pensé que era jugar 15. Pero bueno. Que remontan los muchachos. ¿Es el momento? ¡Victory!
no está tan difícil. Hay que saberla truculear un poco, creo yo. Si la sabemos truculear, podemos ganarla. Por ejemplo, con Ash, cero copas. Y rascar un poquito con Fang, porque con Grom no me llama. Podríamos ganar más fácil, porque sería Ash a 0, Grom a 200. Entonces nuestro matchmaking sería de 200 copas. Y aquí estamos con un matchmaking de 300, 400 copas. Lo podemos intentar, ¿eh? Qué bien me está viendo. Ay, perro. Me pegó. Esa es. Esa es, esa es. Ay, pégale, 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 Bel. Pero Bel, la tenía sencillísima. Tenías para matar dos. Te la entiendo, pero... Te la entiendo. No, nos matan a Ash. El Squeak es un poquito complicado. ¡Ah, qué perro! A 100. Tremenda remontada, ¿verdad? Yo soy pésimo en Rocket League, Soy muy malo en Rocket League. A ver, voy a salir y voy a cambiarme a... ¿Qué tengo malo? 324. A ver, ¿qué dice Princess? No entiendo. Tú nada más mata sin que te maten. El primero en matar a 8. El primer equipo. Equipo en matar a 8 jugadores gana. La dejé. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. La dejé, que no me está sonando. Mira, también tenemos un problema en las alertas. Pero muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Un día más. Bienvenidísimos a todos. Miguel, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Daniel y Nair Bebé, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Digi. ¿Cómo? Ah, ya me lo había dicho. Justamente ya me lo había dicho, Bienvenidos, bienvenidos. ¿Y cómo que novias imaginarias? ¿Cómo? Mystic Stars BS, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Que no sé por qué no me suenan las alertas. ¿Escuchan las alertas? Vengo de parte de Spook. Bienvenidísimos. Yo soy Messi. Descansa, Daniel. Muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Quiero... Voy a abrir las alertas. Quiero ver. Le voy a poner la de... ¿La de quién ponemos? ¿Quién? La de Daniel, mira. Pero se escucha. Ay, no me digas eso. Settings. Audio. A ver. Princess, estoy ready, ¿eh?
estoy ready. Ya sé qué fue, chicos. Todo se remonta a esta bella explicación de las pantallas que tuvimos. Entonces, el audio de, en general, el CPU, el audio del CPU se estaba yendo aquí, a la tele. Cuando yo lo quería en mis audífonos. ¿Qué hice? En OBS cambié el monitor de audio de OBS a mis audífonos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hicimos... Pero, Princess, ¿estás allí? ¿Estás allí, Princess? Ya entendí. Mira, yo no había entendido. Yo ya me rendí. ¿Cómo, Princess? No, mira, jugamos de las normales. Jugamos, por ejemplo... mira, esta, que no perdemos ni copas. Hay que curarnos. No perdemos ni copas. Va a ser misiones. Unas... qué pro en 3D. Esa es. Mira, que no se rinde. Asedio. Digo, atraco. Todos conocemos atraco. Todos hemos jugado atraco. Mucho mejor. No, ¿cómo que me encanta chill? Que hoy es puro y duro. Minecraft. Me atrae. Hoy es puro y duro. ¿Hay alguien aquí? Nah. El Sprout está molestando mucho ahí, ¿eh? ¿Qué? Ven, cura, amigo. Cura. ¿Por qué? Solo porque puedes. Ay, pero perro, me estoy curando con las uñas. ¡No! ¡No! A ver. ¿Vieron eso? Raspamos así. Estamos curando. ¿Con quién puedo curarme más? Poco. Bueno, con un poco, ¿eh? Con un poco, porque curaría a mi equipo. Me enfocaría en curar al equipo. Rapaz, si llegamos a la meta de followers hoy, me lo pienso. 50 followers en un día. Imposible. Entonces, si llegamos a la meta de follow, me lo podría replantear. Que no me interesa ganarlas. Me interesa más el hecho de curar a mis compañeros. ¿Para qué? Para poder hacer mi misión. A eso me puse poco. No es porque vaya bien en atraco. Tengo que aclararlo. Y mira, y la ganamos. P.
Me gustó. Zetas, es el clásico. Zeta, ¿cómo estás, Zeta? Bienvenido un día más. Hola, Nano, buenas noches. Perdón por no estar en tus directos. No me cortaron nada, no el internet nada. Y no tenía cómo pagarlo. Lo siento mucho, llorando fuerte. No, no pasa nada, Zeta. Mira, curiosamente, de las últimas veces que estuviste, fue la última vez que jugamos Super Nano Odyssey. Como que faltaba ahí una presencia para motivarnos. Faltaba ahí, como que no terminaba yo de Super Nano Odyssey. Princess, para arriba, Princess, para acá. Para acá, Princess, para arriba, Princess. Para acá, para acá, Princess. Esa es, me juro. ¿Se dieron cuenta que me hice daño para curar? ¿Tienes Mario Maker? No, pero sí quisiera. A ver, creo que el momento Mario Maker, creo yo que ya se acabó. Discúlpenme, pero creo yo que el momento Mario Maker ya se acabó. No se roban solo cambian de dueño. Es correcto. A ver, técnicamente sí se roban, pero al momento de que poseen otro dueño, es... A ver... Curioso, ¿eh? Truculento. A ver, lo complicado es ahorita que vamos a tener que irnos a Bondi. Casa complicadita. Con esta ya ganamos el desafío. Digo, el quest. Que es la misión. No sé ni hablar. Pero con esto ya ganamos la misión. Creo que con esto ya lo logramos, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, es atraco. Es cierto. Dije, ¿qué tengo que hacer? Vamos a apoyar al buen amigo. Soy yo, compañero. Esa es. Voy a matar al señor. Ese sí, el Smash sí que lo tenemos. No me acuerdo ni qué juegos tengo. Creo que es el Smash, Mario Kart. ¿Y el Odyssey? ¿Puede ser? El Smash, Mario Kart y Nano Odyssey. ¿Tengo otro? Creo que tengo otro. Creo que me estoy dejando uno. Creo. Este es complicadito, chicos. Un mapa bastante asqueroso, si me lo preguntan. Mapa bastante asqueroso, si me lo preguntan. A ver, déjalo ver. Creo que tengo los discos aquí. A ver. Debe estar por aquí. Justamente. Ah, bueno, me dejaba uno, pero era el Pokémon Let's Go Pikachu. Sí, que el Nano dice ahí está adentro. Mario Kart, Smash y Let's Go Pikachu. Es los alumnos partidos de Smash con seguidores. Creo que somos muy poquitos como para poder armar unas partidas coquetas. Creo que seríamos dos, a lo mucho tres. Honestamente. Huir me tocó. Me tocó huir. Minecraft, mira, si Minecraft batallamos para reunirnos. Minecraft le batallamos. Tres conmigo. No, éramos dos tú y yo. O sea, bajo ese supuesto, éramos dos, uno siendo tú. Oh, perro. Me vio.
Buena, buena. Ah. Qué bien. Qué bien. Vamos ganando. Vamos ganando. Bien. Ven, 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 princes. Ven para acá. Ahí, 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 ahí. Princes, princes, princes. Princes. Dale, 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 princes. Te ayudo. Lo intentamos, lo intentamos. Vente, 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 vente. Vení, 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 vení. Vení, vení, que veo la rosa por aquí. Esa es. Ay, no maté a ninguna. ¿Será lo mismo con el Mario Kart? Sí, a mí. Creo que un día jugamos Mario Kart, pero jugamos. Ah, no, pues quédense atrás, quédense atrás. Vamos ganando. Vamos ganando, quédense atrás, no importa ya, ya subir. Bien. Sí, creo que jugué, pero jugué partidas, o sea, de carreritas de copas normales. Sería meterme en online y online para que me salgan tres japoneses. Me voy a desmotivar en 2 segundos y ya no voy a querer jugar. Eso es lo que pasaría también. Tres más nos faltan. Faltan tres. Sí, el que veo más posible. A ver, el primero que vamos a acabar, definitivamente. Creo que le veo mucha esperanza al cabezataza, ¿eh? Llevamos 80% y no me he desmotivado. El Zelda no lo tengo. Tendría que pedirlo prestado. Y si funca. Si no, no lo tengo. No soy muy fan de Zelda, tengo que admitirlo. Lo jugaría. Porque sí, sí que he jugado uno que otro. El Ocarina del Tiempo para el DS y eso, lo he jugado. Pero un Pokémon en la DS, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo hacer un Pokémon platino en PC? Y pasar mis Pokémon, que tengo muchos Pokémon. Ah, perdóname, perdóname. Perdónenme. Yo platicando y tenía que picarle exit. Nunca jugué Zelda. Yo me desesperaba mucho con el Zelda. Como que no le entendía, nunca le entendí muy bien. Si me preguntas cuál es la historia, creo que nunca llegué a enfrentarme a Ganondorf. ¿Se llama Ganondorf? ¿El malvado? Esta la perdemos. Esta la perdemos, chicos. Váyanse preparando. Que Grom no viene nada bien aquí. Ah, bueno, bueno. Me callo. Me callo 2 meses. Me callo 2 meses. Uy, un Crash Bandicoot. Triple kill. Triple kill, chicos, qué belleza. ¿Un Crash Bandicoot? ¿Para qué está el Crash Bandicoot? Hay Crash Bandicoot para PC, ¿eh? Pero ponte un gadget, amigo. Ponte, put yourself a gadget. Solo Ganon. Oh. Ah, 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 ah. En el Breath of the Wild se llama Ganon. Ya no es Ganondorf. A ver, buena decisión, creo yo, ¿eh? Buena decisión, creo yo. Un nombre muy largo, muy complicado tenía. Pero, vieja. Pero no me pudiste haber ayudado. El 3D World. El 3D World lo tenía en la Wii U. ¿Alguien se acuerda de la Wii U? Yo les dije, esta partida la perdemos. El Grom ayudó. 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 Pero un segundo. Y mira eso. Por más que querramos, tenemos que sacar 10 estrellas. Es imposible. Esa, La Wii. Conocí a Donkey Kong. Mi consola favorita fue la Wii. Tengo que admitirlo.
sacaría juegos de la Wii, pero están abajo y son... son... ¿cómo jugué a la Wii? Pero de todos los géneros creo que creo tener. Favorito de todo. ¿Hola? ¿Princess se va? ¿Me dijo algo? Espérame. Un gustazo, Princess. Muchísimas gracias por estas partiditas que avanzamos muy bien en las misiones. Tengo que admitir. Muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí le seguimos, que todavía tenemos, ¿qué será? Una horita de Braulio. Bastante buena horita. Si alguien quiere venir a jugar, invitaciones abiertas. No por nada, está en las etiquetas jugando con espectadores. Que no, Mr. Joaquín, que fue ayer y puede ser mañana. Y puede ser mañana. A ver, Zeta. Princess es de las que dice, me voy y se va. Realmente se va. Sí, desde que empezamos stream me digo, oye, tengo sueño. Dice, oye, que tengo sueño, que me voy a ir. A ver, la pregunta... A ver. Claro, claro. ¿Cómo que sin, a ver, cómo que sin reírse, Mr. Joaquín? Lo voy a poner dar. Me está repapaloteando un ojo desde hace rato. ¿Qué podrá ser? ¿O lo buscamos en internet? A ver, dejen ver cómo se escucha el micro. Que dicen que se escucha medio... medio. Un segundito. Así es, sí se escucha un poquito como pi 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 pi. Tenían sentido. Ah, mira. Que se nos peló la capturadora. Oh, no. Desconecto. Muero, pero no pasa nada. ¿Cómo puedo arreglar el micro? ¿Alguien sabe? ¿O hay algo que pueda hacer para el micro? A ver, un poco, ¿eh? Un poco. Tengo que admitir que sí. Me pone muy nervioso contestar preguntas. En general, me pone muy nervioso contestar preguntas. ¿Hola? Oh, error. A ver, no diría que... no diría que ignorante. Estamos conscientes de que tengo un pi 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 en el micro. Que no sé ni qué es. Me está causando un poquito de... desagrado. A ver, que ustedes lo están escuchando, pero no sé qué sea. ¿Serán las cosas del sonido? ¿Será? Eso de que tiene como... reducción de ruido y eso. ¿Puede ser? No, ¿qué? No los ignoro. No estoy ignorando a nadie. Pues puedo jugar. Es que Bondi lo quita mañana. Entonces son 500 que no voy a tener.
Voy a agarrar a Shelly, voy a ir a lo perro. Un poco, tengo que admitir que un poco, pero les digo, me pone muy incómodo contestar preguntas. Pero a ver, no es tan notorio. Sí, nah, un poco. Pam, pam, pim, 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 pim. ¿Y qué hago con Shelly? Puro autoataque. A lo perrón. Ese bot tiene el... Es correcto, sí. Sí, bot tiene el del superataque. Claro. No te preocupes, Bartimore. Muchas gracias por pasarte. XD. Good night, my friend. Yeah, Bell PS, muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Welcome to the family y welcome to the stream. Pim, 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 pim. Esa es por eso la Shelly. Que yo respondí también. A ver, yo respondí con la verdad. Respondí con la verdad. A ver, este señor ya rompió mucho. Buena, Fang. Buena. Vamos y te... Guapa, ni ocupamos ir a ayudar a Fang. Fang está roto. Pero más roto. Más roto Shelly. Más roto Shelly. Oh, perro, nos la voltean. No me digas eso. Z ya se puso a ver a Princess, es un conejito comiéndose, hace... Ah no, el del conejito que me dicen ahora creo que es el de Twitter. Pero sí, es un conejito con un carrito, ¿no? A ver. Que no sé qué conejito hay aquí. Ese es el del carrito, es espectacular. Sí, creo que el de Twitter es... A ver. Una vez al año que uso Twitter y lo vi. Creo que es el conejito comiéndose una zanahoria, si no me equivoco. Si no estoy... Wrong. ¿Un tic? Que solo se va a quedar ahí. Va a ser una partida bastante complicada. Pero tic. A veces me sorprenden mucho los picks de la gente. Ay, se escuchó la super y no quiso salir. Ayuda aquí. En Liga Estelar. Estaba viendo la que se ocupa. Creo que fue la de ayer. La del viernes. La verdad no sé cuál fue. Pero con Nerz. Estaba viendo la liga. La que se ocupa de Nerz retransmitida. Y ya descubrí por qué sus streams y todo eso. Es complicadito pasar de Diamante 1. Ahora te dices que los picks que tiene la gente son especialmente malos. O sea, la gente hace malos picks. Y definitivamente. Pero tuvo ahí. Tuvo ahí a la Shelly a 20 de vida. Voy por allá aquí. Por este señor, Mr. Pájaro.
A ver, tampoco estuvo tan mal, para... Tampoco estuvo tan mal. ¿Cómo que pájaro? Ah, sí, el pájaro, el rico pájaro. El rico pájaro. Nos sacan buenos randoms. Buenos randoms. Gale. Uf, el Gale sí tiene. Sí tiene la Star Power de estunear. Estamos bien. Si tiene la Star Power de stun, estamos muy bien. Venga, 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 venga. Ven, amigo. Ven, amigo. Ven aquí, ven aquí. Tenemos un Gale. Un Gale que nos ayuda. ¿Aquí? Esa es mi Shelly favorita. Esa es mi Shelly favorita. Mira, por aquí va a venir uno. Que se vayan, que se vayan. Me fui yo, pero la basura. Pues por aquí. Vamos por aquí. Ah, pájaro. Pájaro, pájaro. Pajarraco. Más viendo a alguien, mira. Me encantan los autoataques de Shelly. Buena, Gale, buena. Ay. 15-15. A ver, este ya se me quedó del rico pájaro, ¿eh? El rico pájaro que nos asesinó, ¿eh? Está, está, está. Tenemos super, tenemos super, tenemos super. Hay que saber usarla, hay que saber usarla. Esa es, esa es. ¿Ahí qué hay? Ahí hay un señor, ¿no? Qué buena. Buenísima. Sí, que sí. No tengo ni agua. ¿Llevamos una hora 12 minutos? Let's go get it. Ah, sí, sí, sí. Sí, bajó, bajó. Bajó bastante la gente. Pero que ahorita viene. Que ahorita vendrá. Que ahorita vendrá otra gente. Esperemos, esperemos, Mr. Joaquín. Pero muchas gracias por andar al pie del cañón. Pues, ay, perro, y eran dos. ¿Están por aquí? Está por aquí, está por aquí. No se la esperaba, no se la esperaba. Esa Rosita no se la esperaba. Ay, pero pégale, dinamitas. Es Bull, confío en ti. Confío en ti. Que lo hagas bien, Bull. Eso, vale. Doble, doble. Doble. Buenísima, buenísima. Si es que no me duermo, mira, si yo me durmiera aquí también. Y aquí, aquí me podría dormir también. ¿Te imaginas así? I'm just sleeping. I'm just a sleeping bag. Me la jugué. Me la jugué. Espérate. Ah. No, no te banean. Si cambiase la categoría a just sleeping, no me tienen. No, no hay motivo para banearme. Esa es, chicos. Buenísima. Sí, ¿no? ¿Sí existe la de I'm just sleeping? Buena pregunta. Bueno, buena pregunta, Mr. Joaquín. No sé cómo cambiaría. ¿Cómo la cambiaría? Pondré algo así como...
no sé, sería como, tengo mucho sueño, vamos a dormir. Creo. 27, 28, 29 y 30. Quedan 4 niveles para EVE. Ni de chiste lo sacamos. Si sacamos 1000, subimos a nivel 28. Nos faltarían... nos faltarían 100 para desbloquearlo. No lo vamos a sacar. No lo vamos a sacar. No tengo forma de... no tengo forma de sacar tokens. Aquí nos ponemos... me voy a poner al Grom por lo bajo de copas. Bien. Y vi que aquí estaba la llave. Nah, con Grom está complicadito. Grom está difficult in the night, in the deep. Pero ese Squeak, ¿cómo llega a tantos lugares? Super nerf, sí. Creo que lo de la curva, que ahora para todo es igual, es un gran nerf. Y luego, mira, ¿cuánto? No cargué ni una super. Grom, ¿no? ¿A quién ponerse? ¿Qué nos ponemos, chicos? Estaba ganando esta misión con... con Crow. ¿Se acuerdan que en la cuenta mini nos salió Crow? Estaba ganándola con Crow. Pero aquí, complicadito la tenemos. Pan puede ser una buena opción. No sé por qué me está como fallando mucho el... ¡ay, qué buena! Bueno, me llevé dos. Lo padre de aquí es que como no es Bounty y no es de estrellas, no te terminan ganando. ¿Me explico? O sea, aquí yo maté a dos y ellos me mataron a mí. Es decir, traemos una kill a favor. ¿No? ¿Me explico? Esa es... y vamos a esquivar. Saco palomitas. Y... venga, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer palomitas. Venga, Edgar. Sencillísimo. Estas son las buenas. Estas son las que me gustan. A ver, que nos faltan 6. Es complicado. Es complicado sacar 6. ¿Qué es esto? ¿Un león? ¿Un león? Uy, qué buena. Digo, ¿ves? Entonces estamos empatados. Y vamos empatados bien, ¿eh?
está feo, ¿eh? Se lo echa, se lo echa, se lo echa. Lo he hecho yo. Me va a matar, me va a matar. Esa es. Vienes por mí. Perros. Perros. Estaba pensando, dije, si juego un cabezataza. Pero luego me contesté a mí mismo. Hoy no me quiero estresar. Ayer. Ayer. Creo que fue ayer. Estuvimos una hora para pasar al robot. Para pasar el del robot. Lo pasamos. Pero con tanto dolor de cabeza. Un dolor de cabeza fuerte. La verdad. Un dolor de cabeza muy fuerte. Yo aquí no puedo hacer mucho. Necesito que mi amigo. Esa es, perro, pero ya estoy aquí. Hay otro peor. ¿Cuál es el otro peor? Eso me interesa saber. Quiero saber cuál es el otro peor. Quiero saber cuál es el otro peor. El robot es el segundo. Y ya lo pasamos. ¿Es el diablo? ¿O el diablo no entra en estas consideraciones? Esa es. Buena. Qué bueno el Squeak. El diablo, el débil. El Devil May Cry. El diablo, ¿no? El boss final. El mero bueno, matatero. El matutoso. Oh, me fui a suicidar. Ni siquiera entra a los más difíciles. Ah, ¿en serio? A ver, es que por ejemplo, el Rey Dado, el King Dice, he escuchado y lo he visto, que solo tiene un ataque, el de las cartas caminando. Entonces que agarrándole un poquito la onda a los parries, te la pasa sencillo. O no entra en lo complicado. Entonces, ¿quién es el más complejo? ¿Cuál es el más difícil? ¿Será el...? Es que de la isla 3 no tengo conocimiento alguno de los bosses. Hoy estoy en la isla 3. Ah, no, que ya estoy en la isla 3. Que solo me falta el infierno. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es el más complicado? Pingüino zorro. El Rey Dado. Ah, bueno, pero no el Rey Dado en sí, sino por todos los minions que... Sino por todos los minions que saca. O el Rey Dado. Sino por todos los... O sea, por todos los combates que engloba. Sí te la doy, que es el más complicado. Pero quiero agarrarle la maña para poder... el Rey Dado más los minions. Claro, esa sí te la doy. Esa sí la acepto. A ver. Sí. Ah, bueno, en sí. Sí, te la compro. Sí la compro, totalmente. Estoy haciendo sentido en mi cabeza. Estoy pensando muchas cosas y estoy diciendo sí, no, solamente sí. Sí, pero estoy pensando mucho aquí de... Sí, porque tú entras a la pelea del Rey Dado y no sales hasta que ganes todo. Que está, por ejemplo, ¿quién está ahí en el Rey Dado? Está el de las fichas, el puro, los alcoholes,
Creo que también está el dominó, el que es como un dominó. Diego, Diego, bienvenidísimo, Diego. How are you? Tanto tiempo, sin verte por acá. Bienvenido de vuelta. Que no me digas que ya te me vas porque me pongo triste. Un poquito mal, amigo. Te confundas a lanzar el dado y sacas un número que no querías. Eso, eso he escuchado que es la clave. O media clave, ¿no? O sea, como manipular a cierto punto el dado. Me sigue temblando el ojo. De repente. Sí, a ver, es la chamba de los profes, ¿no? Poner tarea. La perdemos. La perdemos. No me siento tan seguro. ¡Ah, pero que estamos 7-7! ¡Guau, wow, perro! Oh. ¡La perdemos! Ah, no la perdemos, ¿o sí? No, no la perdemos. ¿Qué tenemos? Estoy concentradísimo, ¿eh? Estamos en partida complicada. Partida complicada. Buena, 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 buena. Larguita. Entonces, ahorita, por ejemplo, para el... O sea, es lo que decía Mr. Joaquín. Para el Cuphead. Ahorita creo que de la isla 3 solo me falta el tren. Solo me falta el tren. Y entro con el rey dado, ¿no? Creo. Es que la verdad no tengo mucho conocimiento de cómo va el ciclo. Ay, nada más me fui a suicidar ahí. 3-2, 3-2, está bien. Está bien, 3-2. Está bien, 3-2. Está estando complicadita, ¿eh? Dale, perro. Saca tus poderes conmigo. No puedes. Saca tus... Ah, pues sí pudo. Ah, bueno. No vamos tan mal, ¿eh? No vamos nada mal. Nada mal. Eso es, eso es, eso es. Vi mi momento y fui directo a la victoria. Qué buena, ¿eh? Qué buena. La Vivi juega bien. La Vivi juega bien. Gel. Estoy buscando acá. Darkness Xavi. Muchísimas, muchísimas gracias por ese pedazote de follow. Y bienvenido a la familia. Bienvenido, bienvenidísimo a la familia. Y disfruta de esas partiditas. Y acá andamos on fire sacando las misiones. Para ver si. A ver si ya nos va tocando el buen Eve. A ver si ya nos va tocando. No creo, pero a ver si ya nos va tocando. Gypsy Troop, Chips Petigan, Mr. Wheezy, Pip and Dot. Mucha banda, en el infierno. Buenísimo. A 27.
¿Hay un espacio libre? Sí, sí, sí. Yo sigo buscando carrito, ¿eh? Yo sigo buscando carrito. Ahorita termino, salgo de partida. Paquete. Esta la perdemos, ¿eh? Esta la perdemos. Ahorita claramente... Ahorita nos estamos echando la misioncita de... Pues esta, de mil... De mil copasas. Una más. Una más. Ah, o sea... Ah, no me digas eso. O sea, solo hay dos niveles en el infierno. Mira, me salgo. Me salgo, Xavi. Y aquí tienes el codiguito de la sala. Aquí tienes el codiguito de la sala. ¿Por qué no me carga la wiki? Ahí. Voces. Ipsy Troop. Ah, Tipsy Troop es el de los tres alcoholes. Y luego está Chips Pettigan, que ya lo vi. Mr. Wheezy, ¿quién es? El puro. Ah, Mr. Wheezy es el puro. Chip and Dot es el tipo dado. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, casi 400, ¿eh? Que es un montón de gente. Esa, Xavi. Deep, deep and dot es un dado. El Hocus Pocus es el... Ese es el conejo loco, ¿no? Es el conejo. ¿Vieron ese Darryl a 956 copas? A ver, yo busqué carritos. Yo vengo buscando carrito, pero... Bear Lab, ¿quién es este señor? ¿El caballo? Ah, sí lo he visto. Sí lo he visto, es de avión. Ese es desagradable. Ese es muy desagradable. Esa es. Buena, buena, toro. Perdón. Buena, toro. Ah, pues yo también te aviento palomitas, amigo. Yo también puedo. Uy, toro. ¿Piruleta? ¿Quién es Piruleta? Ah, la del casino. Piruleta es la del casino. ¿Qué pasa, Chapi? ¿Cómo estás, Chapi? Bienvenido. Ay, perdón. Es Ems muertísima. Ay, la plati de mal. Mangostín. Un langostino. ¿Qué es este? Ay, mangostín es la bola 8. Mangostín es la bola 8. No, toro. No se pongan tristes. Se puede lograr. Esa es. No, mataron a Mortis. Mataron a Mortis. Mangostín y Mr. Chimes. ¿Quién es este? El mono. Son 3, 6, 9. 9. Y el rey dado, ¿verdad? Mortis quería jugar. No, amigo Mortis. Grind. Ah, no, esos son los NPCs. Niveles. Rugged Rig, ya lo pasé. Perilous Pierce, ya lo pasamos. Honeycomb Herald. Oh,
Diego, muchísimas gracias por pasarte a disfrutar la tarea, disfrutar lo que se puede, ¿no? Lo que entendemos. Entendemos la parte de disfrutar la tarea. Eso es. No, bueno, pero le dejo unas palomitas. Esa es la buena. Dejarle unas palomitas al señor. Esa es. Pero ¿por qué me sumí tanto tiempo? Entiende. A ver, se entiende, ¿eh? Se entiende el disfruta la tarea es con cariño. Qué buena, Javi. Qué buena, Xavi. ¿Xavi o Javi? ¿Cómo es? Me vio cajeteándola ahí todo mal. Una más. Y di el golpe de victoria, pero a ver, no es lo más, fue Xavi. Ahí está, Star Play. Ahí lo tienes. Nos vemos, Diego. Muchas gracias. Nos queda una de Wipeout. Entonces, Honeycomb, Gerald, estamos hablando de Cuphead. Ya la pasamos. El Shurin en Lurin, que es el Capitán Grimillar. Ya lo pasamos. Sally Stage Play, ya la pasamos. Werner Werman, ya lo pasamos. El Robot, lo pasamos. Calamaría, ya la pasamos. Y nada más falta el Phantom Express. Pero solo pone en práctica lo que te enseñaron en el día. Ah, de verdad. ¿Y qué te enseñaron en el día? Por saber, por preguntar. ¿Qué te enseñaron en el día? Una palomita. ¿Qué te enseñaron en el día? Algo de. ¿Qué es? ¿Mate? ¿Geografía? ¿Qué viene siendo? Yo estoy corriendo a que me mate el Darryl, de verdad. Yo corría a que me matara el Darryl. Entonces, ¿cómo lo pones en práctica? ¿Quieres que te haga un examen y lo pones en práctica? Lo voy a decir espaciado, ¿eh? A Tupo John, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenidísima al stream. Y disfruta de estas partidas. Estamos entre que winning, entre que losing. Pero vamos. Mira, si hubo pura evaluación, Chapi. No, aquí no. Aquí no. Pero perro. Muero, ¿no? Muero. Miramos conversiones en química. Conversiones como de. ¿Como de qué? ¿Qué convertiste? Qué buena. Aquí debe haber una Max. Que si lo sabía yo. Ya no metimos. Vale, vamos a los gramos, a moles. Ay, los moles. Los moles. ¿Cómo odio los moles? Los odio. Yo tengo un amor odio con química y tengo un odio puro con física. Física es lo que peor se me da. Pero dato curioso, las mates bien. O sea, es física, es ligarlo con las variables de física, lo que no me da. Me voy a quedar atrás. Voy a dejar que la banda haga lo que mejor sabe hacer, mira. Esa es. Me siento igual, Chapi. Yo me siento igual.
química, ok, pero física, nunca más. Física, nunca. Invita a dar Xavi. Ni 10. Todo tiene que ver con mates. A ver, es que a mí me gusta la mate. La mate pura. Ya meterle cosa y meterle mugrero, no. No, meterle cosa y meterle mugrero no me gusta. ¿Qué nos echamos, Xavi? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? Yo ya acabé. Ya acabé mis misiones, ya acabé todo. Solo tengo que esperar para el stream del jueves. ¿Tienes alguna misión que quieras hacer? O seguimos en Wipeout, ojito, que yo saqué las 15, pero no sé si tú ya acabaste las 15. Balón. Vamos a balón. ¿Qué mapa hay de balón? ¿Me haces carrito fuerte? ¿Me haces un carrito fuerte, Javi? Oh, no, me da miedo. Me da miedo jugar con Javi. Mira, vamos a subir a Mega 500. Vamos a subir a Mega 500. Es de mate. No, no, me evidencias aquí, Chapi. Que si por algo me despisto, quedo evidenciado. Y eso no. Amigo. El perro dijo. Ah, pero cuidado, 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 cuidado. Te lo paso, te lo paso. Te lo paso, Xavi, y me transformo en Pokémon. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Eso. Qué buenas. Qué buen equipo tengo. Se le fue. Se le fue. Se le fue. De carreo. Si te quieres venir a carrear, Chapi, bienvenido. Tú vente a carrear. Vete a carrear, Chapi. Yo extraño un buen carrito, ¿eh? Pero es que te estás dando cuenta que estamos jugando con... ¡No! ¡Y la tiré pésimo! La tiré mal. La tiré muy mal. La tenía disponible. Me puse nervioso. Soy sincero, me puse muy nervioso en ese tiro. Que estamos jugando con gente poderosa, chat. Estamos jugando con gente que ya le sabe. Pero le sabe a niveles estratosféricos. Mr. José, Chapi, todos le sabemos. Pero ellos saben a un nivel estratosférico. Una EVE. Que yo a veces no apunto. Estos señores apuntan siempre. Así de poderoso está. Yo a veces no apunto. Ellos siempre apuntan. Qué bueno. Me salió de chiripazo. Tenemos que huir. Gracias a Dios, Fang no es tan bueno. Mira, Mr. Joaquín, no podrías estar más en lo correcto, Realmente no le sé, A ver, realmente yo juego Brawl casual. Pero ya para el tema, elegir Brawl es para mapas, elegir mejores combos y todas esas cosas, yo estoy muy nulo. Muy nulo estoy. Empatar, ¿no?
tan mala suerte que el señor. Eve al 11. Es que mira, estamos jugando con gente de 700 copas. Con Eve al 11, con. Gente de 700 copas. Yo soy un simple mortal que tiene una Meg a 494 y quiere ganar una partida para subirlo a 500. Para subir a mi Braulio a 500. Es lo único que pido. Subir a mi Braulio a 500 copas. Dios, chat. Este ya está más complicadito. Aquí ya nos tenemos que poner Sergios. Que nos salga algo un poquito franco con un Mortis. Mira, si es un Mortis God, yo te lo acepto. Acepto y no menor. Aquí. ¿Hola? ¿Franco? ¿Franco? ¿Me puedes decir qué pasó ahí, Franco? Si no, pasaron 3 segundos. Esta partida estuvo destinada a morir. Lo que no entiendo es por qué eso, por qué la rosa no se metía. Tenía todo para entrar desde el segundo 3. Desde el segundo 3. El que está jugando con el carril a 4940, compa. No lo uses. Probablemente perdamos. Probablemente perdamos mucho. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. No, le pegué. Recupero. Le di un toquecito, chicos. Le di un toquecito. ¿Con quién hablo? Con Xavi. Espérenme, que empezó la partida. Y acá la capturadora no quiere. Captura. Perdón. Dele que se puede. Aquí. Acá. El bull es un pick de perro, ¿no? Venga, bull. Venga. Me regreso para arriba, ¿eh? Que yo no la quiero aquí. Yo no la quiero aquí en mi campo. Que dije que yo no la quiero aquí en mi campo. ¿Te imaginas que meto gol? Así de risas. Que meto gol así porque sí. Hubiera sido impresionante. Pero no doy ni una. No doy ninguna.
me sorprendo yo de por qué se va la gente. Perdiendo de 8 en 8. Es mucho, Xavi. Sí, es mucho. Mira, Xavi, como quiera, perder, no vamos a perder mucho, que nos quedan 10 minutitos de stream. Pero que la gente se pone violenta, ¿eh? La gente se pone muy violenta a copas altas. Muy violenta. Me fulminó el señor. Iba a morir. Pero mínimo me saco un poquito de super. Muero con dignidad. Un poquito de super cargada. Ahí está. Mira nada más. Que esto huele a... Que esto huele a... A éxito. Esto huele a éxito. Mira, 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 mira. Esto huele a éxito puro. Esa es, pero yo voy para acá y te la paso. No, gastó super. Ok, Minecraft de chill. Pero no pasa, no pasa de moda. Minecraft de chill. Minecraft de chill. Hola. Hola. ¿Revive? Tiene que revivir, ¿eh? Esta no revivió. Esta no revivió. A ver, ¿qué revive? Metimos gol. Pero esto no revive. ¿Veo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdón, perdón, perdón. Pero esto no va. ¿Ahí? Bueno, no quiere. No quiere, chicos. No quiere. No quiere capturar. ¿Por? A ver, que yo la estoy jugando y estamos a punto de ganar, pero... Se perdió. ¿Pero por qué no quiere capturar esto? A ver, desconecto. Y vuelvo a conectar. Es muy raro. De repente esto es muy raro. Yo no lo entiendo. Esta ya la íbamos a ganar. Si no se hubiera desconectado, sí la triunfábamos, ¿eh? Sí la triunfábamos. Tenemos una Eve al 11. Voy a darle un golpecito a este señor. O a este otro señor. Si el Frank solo se dedica a meterse en nuestra portería, estamos rotos. Estamos rotos. ¿Cómo me mató? ¿Me ayudan a decirme cómo me mató?
Por favor, ¿me ayudan a decirme cómo me mató? No me pegó. Lo estoy viendo, no me pegó. O sea, realmente no me pegó. Es así. No, no, no me pegó. Y mira, que ya me siento mal, Xavi. Última partidita. Última partidita, que mira. Ya nos quedan 4 minutos de stream. Y no. No entra el carrito, No entra. No entra. Y la capturadora está haciendo cosas raras. También. Entonces, si no cortamos por lo malo, cortamos por la sanidad de la capturadora. Muy raro, Muy raro hoy. Muy raro con lo del sonido, lo de todo. Porque voy a por lo complicado. Porque voy por lo complicado. Necesito darle un toquecito al señor. Un toquecito. Cae un toquecito. Cae. Sí, no hice mucho. No hice mucho, pero terminó. ¡Ay! ¡Qué buena! Ese poco que la curó. El poco la curó. Ya la está esperando. Son muy difíciles estas partidas. Yo no estoy preparado para tanta complejidad. Yo no estoy preparado para tanta complejidad. Yo soy un señor que juega a 500 copas. ¿Tengo que mejorar mi técnica? ¿Acaso? ¿O más bien tengo que aprender a jugar? Esa puede ser otra opción, Tengo que aprender a jugar. Hola, viejo marrano. Explícame eso, tú. 19 de vida. Y el otro que se queda a 178. Y tenemos un pro player de... Pues qué asqueroso eres. Qué asqueroso. Ya con asco, bien, Enrique. Gracias, chicos, se intentó. Qué buena. Repaso. ¡Ay! No, me bugué un piu. No, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué se me detiene? ¡Ay! Se me está deteniendo mucho el mando. No sé si estoy picando mal o algo, pero me preocupa. ¿Pero el perro se quiere hacer la triple? ¿El perro se quiere hacer la triple? Que no puedes con Xavi, amigo. Con Xavi no se juega.
perro. El Mortis es muy complicado. Xavi, desde aquí me disculpo íntegramente por haberte hecho perder alrededor de 50-60 copas. Más o menos. Ah, es tu amigo. Es tu amigo. Mil copas. 40.000. ¿Acaso se está armando el carrito completo? ¿Acaso esto es carrito completo? Y yo ya me iba. Yo ya me iba y me quieren armar el carrito completo. Hola. Tenemos un Brock que también muy bien no juega. Está como de mi promedio. Está como mi promedio. Lo pude haber medio tronado. Pero es que me fulminan. Yo no entiendo a estos señores pro players. Me fulminan muy rápido. Digo, al Brock lo estoy trayendo un poquito a raya. A Brock sí lo traigo un poquito a raya. ¿Cómo supo que no iba a avanzar? Esto creo que ya es muy diferente, ¿eh? Ya tengo fe en el team. Xavi, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste ahí? Hiciste magia. Bien, Mr. Joaquín. Estas partidas son muy muy complicadas. Muy complicadas. Me colé. Me colé. Con la pura risa, ¿eh? Me colé. Venga, chicos, ustedes pueden. Ustedes pueden, chicos. Ustedes pueden. Ustedes pueden, ustedes pueden. Confíen que ustedes pueden. Mira, nos vamos con esta victoria. Nos vamos con esta victoria. Nos vamos con esta victoria. No, yo me tengo que ir, chicos. Yo me tengo que ir, chicos. Yo me tengo que ir. Les mando un fuerte abrazo a Xavi, a Flooded Fish, creo que es. Profile. El Dead Fish. DJ Deadfish. Muchísimas gracias, chicos. Un saludazo. Y una gran disculpa, Xavi, por esas derrotas. Pero a ver, que somos ciudadanos promedio. Somos ciudadanos promedio. Y aquí le batallamos al Braulio. Le batallamos al Braulio. Locura. Jugar con personajes de 700 copas. 40.000 copas globales. Surreal. Y luego con todo lo que sucedió hoy. Que hoy también fue un día de buenas news, ¿eh? Subimos como 9-10 follows. Hoy. 9-10 hoy.
por el raidcito de DG. El raidcito de DG nos vino jugosito, maravilloso, ¿eh? A ver, que aquí ando haciendo rarezas con mis cables. Ahí está. Haciendo locuras ahí. Y mira, hoy no se terminó de peinar bien. Qué raro. Pero bueno, me gustó un poco más, ¿eh? Mañana va a estar igual que siempre. Para que no se me emocionen. Xavi, mira, aquí en persona. Fuerte disculpa, ¿eh? Perdí el control. No supe comportarme con jugadores de 700 copas. Mis grandes disculpas, yo solo quería subir a Mega a 500. Es muy diferente el mood, ¿eh? Nunca había jugado en 750, en 700 copas. Pero es un mood muy diferente. Muy diferente. Muy... A ver, tú las ves. Yo si veo la repetición las voy a ver sencillísimas. Pero tú lo ves, por ejemplo, en la final... En las finales del mundo, en la Kesukup que estaba platicando, que estaba viendo a Nears casteando la Kesukup, las ves y se ven muy, muy calmadas, muy tranquilas. Pero realmente son así, son súper movidas. Probablemente las estaban viendo y decían, pero esta partida es de lo más normal del mundo. Pero no lo era. Se sienten muy extremas. Pero muchísimas gracias por ese... Por esos momentazos me divirtieron. Me divirtió estar en peligro y temer por mi habilidad braulística. ¿Con cuál cancioncita nos vamos, chicos? Que al parecer esta era un poquito... Vámonos con esta de Martin Garrix. Minecraft de chill tal vez mañana, Mr. Joaquín, para que estés al tiracio, Al tiracio. Aquí no viene Pumped Up Kicks. ¿El Boulevard de Broken Dreams? ¿Cuál es esa? Ah, mira, me gusta. Mañana empezamos con un Pumped Up Kicks. Para recordar los good old times. Bueno, los all good times es, ¿no? Es al revés. Pues muchas gracias, chicos, por quedarse hasta el final. Mira, Mr. Joaquín cumpliendo la palabra. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esas partitas. Y yo creo que para mañana va a haber stream, pero para el jueves yo creo que ya tenemos a Eve. Nos van a dar los tokens. Pero tenemos que llegar a nivel 36, chicos. Para el fin de semana tenemos a Eve. Hasta el fin de semana. Mañana viene cabeza taza. No, todavía tenemos que llegar hasta el nivel 36 para sacar las 10 gemas. Oye, para sacar las 3 gemas, las 10 gemas y llegar a las 3 gemitas que nos faltan para el pase. Mañana toca cabeza taza y puede ser un Minecraft de chill. No lo descarto. No lo confirmo, pero no lo descarto. Yo también traigo ganas de terminar ya el Cuphead, que traemos muchos juegos a medias. Tenemos el Nano Odyssey, Cuphead, tenemos pendiente Nanoland. Vienen muchas cosas y muy poco tiempo. Pórtense bien, no lo confirmo, Mr. Joaquín. Y hasta luego, hasta mañana.